Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que le pedimos al destino. Vamos a meter mano de guayabo. No sé si ustedes saben, pero si no saben, obviamente van a saber porque se los voy a decir ahora. Hace aproximadamente 15 días yo estuve involucrado en un accidente de tránsito. Yo estaba camino a mi trabajo, estaba parado en un semáforo, esperando que el semáforo cambiara para manejar hacia mi trabajo nuevamente y lamentablemente una persona me impactó por detrás. Ese fue uno de los momentos más frustrantes, podría decir, de mi vida, porque yo siempre suelo manejar con precaución para evitar esto. Pero es como dicen, en un accidente se necesitan dos vehículos, al que van a chocar y al que chocaron, que en este caso fui yo. Lamentablemente mi vehículo fue diagnosticado como pérdida total, es decir, no lo podían reparar y el seguro respondió en cuanto a eso. Al mi carro ser diagnosticado como pérdida total implica que estoy literal a pie, sin carro. Y aquí es indispensable tú tener un vehículo, en mi caso personal. Entonces, por esa razón, tengo que salir a buscar, a comprar, a adquirir un vehículo nuevo. Pero en este caso no es tan nuevo, podríamos decir. En mi país sí sería un vehículo nuevo, literal, porque es un tema financieramente cultural, podríamos decir. Pero en este país no. Se consideran vehículos usados, ya que tienen un alto millaje, podríamos decir. Y no es un vehículo con poca milla, valga la redundancia. Estamos hablando de una 30, 40 millas, a lo cual se le considera poco. Cuando pasan de las 100 millas, ya se considera mucho y se considera un vehículo caro o costoso o que cuesta pileta de dinero. Hace aproximadamente unos días atrás yo hice un video en un dealer de carros en la ciudad de Reading, Pensilvania. En dicho video yo comentaba que yo quisiese darle para atrás al tiempo y tener la oportunidad de no comprar un vehículo financiado tan alto. ¿Por qué? Porque el vehículo que yo compré inicialmente cuando llegué a este país me costó $16,000. Y en los 3 años que tengo aquí, ya yo he pagado prácticamente un 40% del vehículo. Al yo tener el accidente, el carro fue, obviamente, como le hemos dicho varias veces en el video, pérdida total. Y aún me quedan $9,000 pendientes de la deuda del carro actual. Que si hubiese sido un auto usado, mi deuda no hubiese sido tan alta como lo es hasta el momento. Este es el momento en el que te voy a pedir que por favor te suscribas, dejes tu like y comentes, que es la mejor forma de apoyarnos como creadores para que YouTube le siga recomendando nuestros videos a otras personas y sigamos creciendo como comunidad. Créeme, es la forma más sencilla y básica de apoyarnos en este proceso creativo. Suscríbete, comenta, da like y comparte esto por lo menos en un grupo de WhatsApp. A ver, para que tengamos una idea, hay diferentes tipos de dealer aquí en los Estados Unidos. Los más populares o más conocidos comercialmente, como lo son CarMax y otros puntualmente de la marca en la cual tú quieras comprar tu vehículo, ya sea Toyota, Corolla, Mercedes, que ya esos serían como dealers especializados. Hay unos dealers que son ya como más bajo perfil, que son dealers ya de dueños de familia, como se les suele decir aquí en los Estados Unidos, business family owner, algo así, que son un poquito más bajo perfil pero suelen tener muy buenos vehículos. Y otros, los cuales a mí me sorprendió bastante, que son los dealers, podríamos decir, no convencionales o improvisados, que literal están como en un parqueo, parece literalmente un parqueo, pero son dealers, que son personas que literalmente compran carros para comercializarlos y ganarse su dinerito, en poca palabra, joseadores. Pero aquí vamos a comprar el carro de nosotros.
Y algo que a mí personalmente me sorprendió, y digo que me sorprendió porque aconteció sin yo haberlo planificado, era que mi seguro me iba a pagar el vehículo. Sí, tan pronto el seguro diagnosticó que era pérdida total, me llamaron, se pusieron en contacto conmigo, me dijeron que mi vehículo no servía literalmente, y pasado el año que era y las millas que tenía, el valor actual de mi vehículo eran $13,000 americanos. Es decir, que si yo hubiese querido vender mi carro, lo hubiese podido vender en $13,000. Pero diríamos que por suerte o por desgracia del destino, el seguro le pagó a la compañía con la cual yo tenía mi carro financiado y me quedó un dinerito extra para yo comprarme un carrito tal como yo lo había querido hacer desde un principio. Es decir, literalmente me salió gratis este carro, porque mi seguro era full, me pagó la deuda que yo tenía y me quedó un dinerito extra para comprar otro carro. Para mí es indispensable tener un carro porque yo estoy a 45 minutos de mi trabajo, y no solo eso, si tengo que ir al supermercado, si tengo que hacer cualquier diligencia para grabar mis videos, que muchos de ustedes saben que muchos de mis videos no son puntualmente en mi zona o en mi ciudad de Filadelfia, sino que me suelo mover a otros estados como Nueva York, Maryland, Florida, pero ahí se ve en avión, y incluso ciudades aquí en el estado de Pensilvania que me quedan a 1 hora, 2 horas de mi casa, y obviamente tengo que hacerlo en mi carro manejando, como Reading, Allentown y otras ciudades. Un carro para mí es indispensable, tanto para yo buscarme mi pan de cada día como para crear estos videos para ustedes. Men, si tú eres de los que ven los videos y no le da like y no te suscribes, por favor, suscríbete. Es la mejor forma de apoyarnos a nosotros en este proceso creativo. Suscríbete, comenta, da like y comparte este video para que sigamos creciendo como comunidad. Vamos, suscríbete. Es la forma más sencilla de apoyarnos. ¿Sabes qué? Es totalmente gratis. Gracias. Un dato curioso, algo que yo conocí aquí y me sorprendió pila, señores, es que aquí las placas de tu vehículo, o tag, como le dicen aquí, o tablilla, como le suelen decir en Puerto Rico, no se quedan con el vehículo. En mi país, República Dominicana, la placa literal se va con el vehículo, pero aquí no, señores. Aquí la placa literal es tuya, no está asociada al vehículo, está asociada a ti como persona. Toda la información que está en la placa es, por ejemplo, en mi caso, de John Benjamin. Y tan pronto tú vendas el vehículo o pierdas el vehículo, como en mi caso, tienes que retirarle la placa y llevártela contigo. ¿Por qué? Porque al próximo vehículo que tú vayas a comprar o que tú compres, o en mi caso que yo voy a comprar, tengo que ponerle la placa que yo utilizaba en el otro carro. Hay diferentes páginas en las cuales tú puedes buscar carros aquí en los Estados Unidos. Entre las más populares está CarGurú. Básicamente ahí tú puedes buscar el carro por el modelo, por el año, por el precio, por la cantidad de milla que tenga el vehículo e incluso por tu ubicación geográfica. Tú puedes poner tu código de área y ahí tú puedes ver qué dealers están cerca de la zona donde tú vives para tú comprar tu carro. Hay otras páginas, pero ya son puntualmente de los dealers, como CarMag, que es una compañía de venta de carros, y otra página que se llama CarFact. Todos los links de esas páginas van a estar en la descripción del video. Ahora yo me pregunto, ¿tú sabías de esas páginas? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Yo compré mi carro nuevo viejo en un dealer que se llama Elan Auto Cell. Literal está como a 5 minutos de mi casa manejando. Lo descubrí porque estábamos buscando un lugar para comer por la zona donde vivimos y vi el dealer. Busqué en internet, vi la página, vi los vehículos que tenía y dije, hay dos vehículos puntualmente que me gustan y voy por esos dos. Uno era un Ford Mustang 2007, si no me equivoco, azul, bien bonito, bien bajito el vehículo en realidad, porque yo soy una persona alta, más bajito que el Corolla que yo tenía, pero iba a ser un vehículo divertido de manejar. Era un vehículo que yo decía, ese yo lo puedo comprar. Y el vehículo que compramos, que literal me enamoró cuando lo vi en la página, cuando lo vi físicamente, yo dije, este es el carro mío.
Entonces, por esa razón es que yo digo que el vehículo literal me salió gratis, porque al yo tener un seguro full, mi carro fue pérdida total, me dieron un dinero para yo comprar otro vehículo. Sí, lo sé, no fue gratis, dirías tú, porque ya yo estaba pagando el seguro. Pero ponte tú, o imagínate tú, que tú nunca hayas pagado un seguro por un vehículo y te ves en esta situación. Vas a tener que buscar la funda, la paca y la moña de tu bolsillo para comprar otro carro. En conclusión, ¿se puede decir que fue gratis o se puede decir que fue un ahorro? Todo depende cómo tú lo mires. Yo lo veo como que fue gratis. Y bueno, señores, resulta que ya tenemos nuestro nuevo vehículo. Es una Jeep Grand Cherokee 2011, blanca, como el carrito que teníamos anteriormente. Y yo por lo general suelo ponerle apodos a los vehículos. Y honestamente, a mí me encantan los vehículos blancos. Blancos y negros. No sé, para mí son como los colores más cool para tú tener un vehículo. O podríamos decir más agresivo. Depende si tú lo dejas blanco normal o si lo pinta blanco o negro mate. Pero este es nuestro nuevo vehículo, una Jeep Grand Cherokee 2011. Un vehículo que cuando yo vivía en Santo Domingo, literal, siempre quise tener. Y aquí no lo tuve al principio, pero lo estoy teniendo a mitad del proceso de vida en este país. No se les olvide darle aquí, suscribirse y mirar uno de estos dos videos. Hablamos ahorita.